Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Mi nombre es Marcela Reyes y estamos en una videoconferencia más por parte del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA. Les damos la cordial bienvenida a este año 2019, siempre trayéndoles nuevos expositores y nuevos temas para que ustedes aprovechen este espacio. El tema de hoy será innovaciones tecnológicas en la producción de miel de abeja con el apicultor Francisco Luna, quien es especialista en transferencia del programa bovino aquí en el INTA. Muy buenas tardes, tenga ingeniero, un placer tenerlo por acá. Y en este momento voy a conversar con ustedes sobre el curso introductorio sobre apicultura. Este es un especie de conversatorio con el objetivo de poder transmitir a ustedes alguna experiencia, algún conocimiento que sirva para poder introducir en este tema o en esta actividad productiva en la que muchos productores en Nicaragua la están desarrollando. La apicultura es el arte de manejar abejas, colmenas, para producir productos como la miel, el polen, la cera y algunos jalea real. Nosotros además sabemos de que el aporte importante que tiene la abeja para la conservación del medio ambiente y preservar las especies, porque las abejas son capaces de polinizar las flores, esta producir semillas, y ahí viene la reproducción o la conservación de muchas especies. Igual que cualquier otra actividad productiva para producir miel o para dedicarnos a la apicultura, tenemos que prepararnos. En primer lugar, con el espacio suficiente y la ubicación necesaria para poder producir. Sabemos que por un asunto de autodefensa, estos seres en algún momento pueden tornarse agresivos en defensa del territorio y pueden afectar a poblaciones, al ser humano y a animales domésticos y otro tipo de animales, y por lo tanto hay que mantenerlo un poco alejado de los núcleos poblacionales. En segundo lugar, asegurarnos que estén ubicados en un lugar en donde hayan árboles, donde hayan plantas, donde hayan flores, porque las flores es donde ellas recogen su alimento para poder producir, en primer lugar para poder subsistir y luego para poder producir los productos que nosotros luego comercializamos. Además de eso, tenemos que prepararnos con los equipos necesarios para que esta actividad sea segura. Porque la apicultura, igual que cualquier otro tipo de producción, hay que darle mantenimiento, hay que atenderla, hay que cultivarla, hay que estar revisando. Y en esta actividad utilizamos equipos. En primer lugar, el traje. En primer lugar, el traje, ¿verdad? El traje del apicultor sabemos que nos protege de cualquier de picadura, o disminuimos la posibilidad de ser picado. Luego, el ahumador. Llamamos al ahumador al lugar donde un equipo, una herramienta en donde nosotros la alimentamos con pedazos de madera, nos produce humo y este humo lo aplicamos en la piquera, en la colmena, con el objetivo de tranquilizar a las abejas y poder trabajar de mejor forma. Luego tenemos que la revisión consiste en revisar los panales. Una colmena está compuesta, una cámara de cría está compuesta por entre 9 y 10 panales. Cada panal lleva su lámina y al momento de revisar nosotros tenemos que extraer esos panales. Para eso utilizamos una pinza o un extractor de panales o simplemente la espátula para revisarla. Una vez que lo tenemos fuera, utilizamos un,
un cepillo suave para poder apartar la abeja y poder revisar. ¿Qué revisamos en un panal? En una colmena, bueno, revisamos si hay cría, huevo, si hay cría abierta, hay cría cerrada. Esto indica de que hay una reina. Si hay cría, es que hay una reina. Revisamos la cantidad de zánganos que pueden haber. El zángano es parte de la colmena. Muchas veces hay mayor cantidad de zánganos, hay mucha población de zánganos. Esto implica que la colmena no está, que la reina no está produciendo los huevos necesarios. Hay una superproducción de seres ahí que están alimentando de miel y que no están produciendo nada, y por lo tanto es de cuido. Hay que prestar atención a este asunto. ¿Qué revisamos? También que los panales estén bien. En la cámara de cría, fundamentalmente, tenemos que cerciorarnos que no hayan esos panales negros. Los panales, una vez que se están convirtiendo en viejos, ya se miran negros, pero además de eso han reducido considerablemente el lugar en donde las colmenas depositan los huevos o el polen. Entonces ya la reina no puede depositar su huevo allí, y por lo tanto ya ese panal en esa misma cámara de cría hay que retirarlo y poner un panal que ha sido trabajado, labrado, en esa cámara de cría para facilitar que la colmena pueda poner los huevos. ¿Qué revisamos más en una colmena? Revisamos también que no hayan plaga. Por ejemplo, el escarabajo. La presencia de escarabajo es una alerta, porque esta plaga puede arruinarnos todo el apiario y tenemos que trabajar para reducir o cambiar reducir o eliminar ese tipo de plagas que nos afectan en la producción. Entonces, como les explicaba, además del separador, nos apoyamos de la espátula, tenemos las herramientas para poder fijar al marco las láminas de cera, y también necesitamos los alimentadores. Nosotros tenemos que alimentar a esta colmena en periodos en que no hay floración, ayudarle para que ellas puedan mantenerse fuertes, puedan mantenerse la reina depositando huevos, y puedan tener buenas condiciones para que cuando venga la floración, inmediatamente ellas se dediquen a trabajar y podamos tener los productos que nosotros estamos esperando. También necesitamos del extractor, una herramienta, un equipo muy importante, el extractor de miel. Hay diferentes tipos y diferentes formas. Lo importante es que cumpla la función de poder facilitar la extracción de la miel, y es un equipo que se compra en el mercado. Las láminas, que como les explicaba anteriormente, son de cera, las podemos producir nosotros, las podemos trabajar con la misma cera de la colmena, o las podemos comprar en lugares que ya están, que venden este tipo de insumos. Y no está de más considerar algún antihistamínico para aquellas personas que consideran que pueden tener alguna reacción alérgica a un piquete de colmena. El combustible que utilizamos para el ahumador, pues ya como les explicaba anteriormente, es madera. Y el traje que cuenta de la parte del pelo y los guantes. Como les decía anteriormente, es importante aprender a colocarse bien este traje con el objetivo de reducir la posibilidad de un piquete de avispa. El manejo de la colmena debe ser de forma regular. Se recomienda que sea cada 12, 15 días, con el énfasis que anteriormente les venía conversando. Revisar panales, revisar si hay reina, revisar si hay plaga, revisar cómo está distribuida la colmena. Una colmena en estado saludable debe tener al menos 3
tres paneles con cría, debe tener dos paneles con polen y el resto debe tener con miel. Esto garantiza que hay reproducción, que hay alimentos y reservas necesarias para que esta colmena pueda sustituir. Además de eso, debemos de procurar ir balanceando esta colmena, que en la alza, en la primera alza, puedan haber solo panales con miel y en la cámara de cría puedan estar todos los, pueden estar las crías abiertas, las crías cerradas y sus reservas. Esto nos permite que al momento de cosechar, nos facilita todo el proceso y nos damos cuenta cómo está el estado de la colmena y podemos tomar alguna medida para poder garantizar. Lo importante es que en una colmena existe una reina que esté depositando huevos y que éstas tengan reservas para poderse seguir manteniendo y poder seguir produciendo. En la apicultura, realizamos la apicultura con el objetivo de obtener algunos productos. Un producto es la miel que tiene diferentes colores, diferentes densidades, en dependencia del periodo que la produzcamos. Aquí en Nicaragua, la miel que producimos durante el periodo canicular, que es una miel que es menos densa, tiene mayor cantidad de humedad, precisamente porque venimos del periodo del invierno, y además de eso, muchas veces la floración, esa miel puede salir un poco oscura y un poco menos densa. Además de eso, podemos la cera. La cera es un producto que tiene mercado. Los apicultores también la podemos vender para artesanía, para otros fines. Pero la importancia de la cera para la producción en el interior de la colmena radica en que de cera se forman los panales. Esos panales en donde la colmena deposita la miel o deposita el polen. Esta cera es fabricada, son grasas que producen las abejas en un par de, en el abdomen. Ellos tienen unos espacios, un organismo funcional para poder transformar esta grasa que en forma de escama la producen y luego la van uniendo para formar la cera y los panales que son necesarios para poder almacenar la miel, como decía anteriormente. La jalea real. La jalea real es un producto que de mucha utilidad para la subsistencia de la colmena. La jalea real es utilizada para alimentación de las crías. Como les explicaba anteriormente, una colmena tiene reinas, abejas obreras y zánganos. Los zánganos son los machos. Las que se dedican a producirlo, a la reproducción, es la reina. Es la única que va a depositar huevos fértiles, viables para la reproducción de la colmena. La obrera, que tienen la función de recolección y de cuido de las crías, y los zánganos de reproducción, son los machos, van a aparearse con la reina en el momento que ella hace su vuelo nupcial, y posteriormente ya la reina queda fecundada para toda su vida. Por lo tanto, deben de haber más obreras, una reina y algunos cuantos zánganos en la colmena. Entonces, la jalea real sirve para alimentar. Una obrera la alimentan de 3 a 4 días con jalea real y luego ya se comienza a alimentar de miel y de polen. La reina es alimentada toda la vida
con jalea real. Una reina es capaz de vivir hasta 3 años. Una obrera es capaz de vivir más o menos 3 meses. De ahí la importancia de la alimentación de la jalea real, que le da mayor duración a la vida de la reina. El polen. El polen es recolectado, es la parte masculina de las flores, y es recolectado por las abejas. Lo recolectan, lo amasan con miel, forman una bolita. Esa bolita luego la transportan en sus patas traseras hasta la colmena. ¿Para qué la transportan ellos? Para su alimentación. Ya decía anteriormente que las obreras se alimentan de polen y de miel. Nosotros los apicultores acopiamos esta miel, cosechamos este polen, haciendo una reducción de la piquera. La piquera es la parte en donde las abejas entran a la colmena. Entonces, esta piquera la reducimos, le ponemos una trampa de tal forma de que la abeja pueda entrar, pero tenga mayor presión al momento de introducir su pata trasera, y es ahí donde ellos no logran introducir a la colmena la bolita de polen, y luego nosotros la recolectamos. El polen tiene demanda en el mercado debido a que por sus aportes en el grupo de vitaminas del grupo B y su poder antioxidante es demandado por personas que hacen mucho, es recomendado para personas que hacen mucha demanda física o mucha demanda mental, y se vende pues en cantidades necesarias. Más bien hay una demanda en el mercado, porque no, los apicultores no somos capaces de producir debido a esa demanda, pues no logramos cubrir la demanda. Otro producto que en menos cantidad pero no menos importante es el propóleo. El propóleo lo producen las plantas, los retoños más jóvenes de las plantas, de algunos tipos de plantas producen propóleo, que es como una resina que ellos producen para su protección de hongos y bacterias y algunos insectos. Las abejas lo recolectan, lo amasan con cera, lo combinan con cera y lo llevan al interior de la colmena, fundamentalmente en los pisos de la colmena, con el mismo objetivo: autodefensa contra hongos y bacterias. Y nosotros lo recolectamos de allí, lo llevamos al mercado. En el mercado lo podemos encontrar en forma de polio, en forma de polvo, o incluido en jarabe o en productos cosméticos, utilizando algún poder proteico que pueda tener, pero su poder antiséptico es fundamental. Las abejas tienen para su defensa la posibilidad del aguijón, con una sustancia que generalmente provoca algún dolor cuando es inyectada por la abeja. La abeja, al momento de picarnos, retira, deja el aguijón pegado y su abdomen allí, y parte del abdomen. Por lo tanto, esa abeja prácticamente al momento que nos pica también muere. Hemos hablado de cosas muy generales de la apicultura. Esperamos continuar conversando sobre este tema, un tema de suma importancia, porque ya la apicultura y la producción de miel juegan un papel importante en la economía de este país, y además una contribución determinante para la conservación del medio ambiente y poder mantener la producción de plantas.
Yo agradezco la oportunidad en este momento. Espero poder en otro momento poder conversar con ustedes sobre este tema. Como les decía anteriormente, es un tema introductorio, hay mucho de qué hablar y hay mucha literatura disponible. Que nosotros podemos accesar y mirar esta actividad de la apicultura también desde el punto de vista de un bienestar espiritual y aprendizaje, de poder aprender cómo estos seres vivos son capaces de sobrevivir, de producir y hacer un aporte tan importante a la conservación del medio ambiente. Eso al ser humano, al menos a mí en lo particular, me da mucha satisfacción espiritual saber que estoy contribuyendo para que este tipo de animales pueda sobrevivir y a la vez contribuir a conservar el medio ambiente. Gracias, Francisco Luna, por esa exposición tan interesante que nos acaba de brindar. A todas esas personas que aún no se han suscrito o aún no le han dado me gusta a nuestras redes sociales, les invitamos a hacerlo. Estamos en Facebook, en Twitter y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Salimos como INTA Nicaragua. Hasta la próxima.